Buenos días, doctor Ojerosa. Bueno, vamos a acompañar a nuestra hija al colegio. Está la Amy Chan. Acompañar a la Amy Chan al colegio. Hoy día es el último día de Amy. Y pues tiene que irse para despedirse. Tiene que despedirse de sus amiguitos. Y creo que sus amiguitos le van a hacer creo una sorpresa algo a ella. Y pues a ver, si me acabo de levantar, chicos, me levantó toda ojerosa. Así que ese fui yo también, me olvidé la máscara. Así que como la escuelita está atrás, pero mi mamá vive acá. Y la escuelita está acá donde están los árboles. Está cerca, así que vamos yendo. El jardín en Casacao y mira lo de esa cabeza que tiene. ¿Qué pasó? No te es triste, hija. Es normal que llores, te sientes triste. Nosotros también estamos igual. Nosotros también igual. El día que nos vamos a despedir de tu abuelito también van a estar tristes. Sí, pero sí, tenemos que pensar en nosotros, nuestra familia. Nosotros tenemos que buscar lo mejor para ustedes, para que ustedes estén bien. Si por ahora no nos va bien en Perú, no venimos a Japón. Por eso digo, nadie sabe qué va a pasar. Nosotros no sabemos qué va a pasar, no podemos predecir el futuro. Todos estamos haciendo un sacrificio, ustedes también, dejar su escuela. ¿Cómo nos va a ir allá? Si nos va bien, ya te dije, ya, si nos va bien, venimos de paseo, aunque sea porque visitar a tus amiguitos, nos vamos a al Disney, vienes a visitar a tus amigos, y nos vamos de nuevo. Nadie ha dicho que nunca vamos a venir. Yo no he dicho que no digas, por eso te digo, no digas que no vamos a venir. Solamente que estamos yendo a probar a venir, ¿no? El día lunes vamos a venir acá, Juan, ¿cómo? Si es viernes, a los papeles. ¿Al de ella te han dicho hoy día? No, al Emico, pregúntale. Al Emico hoy día es, el de la Chiso y el Sasso es hoy día. ¿Y de la Amy? De la Amy no sé. De repente la Amy no tiene papeles, pero como acá se te persona. No, a mí me dijo. Ah, entonces, vas a preguntarte. A mí me dijo el traductor. ¿Está bien? Está tranquila. ¿Qué pasa? Este es muy nuevo. Pero lo van a abrir el año que viene todavía. Es grandazo, gigantes. Ah, gigantes. Ve, no, amor, este es más grande que el de Okazaki. ¿No? Ahí van a aprovechar de poner varios convini, varias cosas. Gasolinería. Convini acá. No, ya sé, pero van a poner gasolinería. Ahí sí, aprovechan, ¿no? Acá por acá no hay. Ah, y siempre tiene que ver eso al costado de. Siempre de un mall. O harán más McDonald's, porque siempre hacen eso. ¿Creen que ese mall no va a haber McDonald's? Bueno, chicas, ahora sí ya me vine al KFC. Y hoy día no nos van a cerrar la puerta. Mamá, mira que le dice el viejo. ¿Quién la ha visto? Ya vamos. Qué lindo. ¿Está muerto? Bueno, chicos, nos hemos venido a la tienda del dólar porque nos falta comprar unas cositas. Sí, ya había. ¿Cuánto es eso que se pega así que se juntan los dos? ¿Velcro? Sí. ¿Sabes qué es velcro? El que se junta los dos pega. No, pega. Sí. Mira este chiquito. Está llevando para su primo. Sí. Sí tiene hoy. Porque esto también se puede poner. Hay unos que son buenos que pegan bien fuerte. Este, mira. Estaba para pegarlo con plancha. ¿Todo con plancha? Es con plancha, pues amor, ahí dice con plancha. Ahí dice que es con plancha. Ah, ese del velcro que tú quieres está acá. ¿Pero cómo piensas ponerle eso? Para ponerles en la maleta, hija. ¿Cuál? Ese de ahí es. ¿Blanco no hay? Sí, también hay blanco abajo. Es blanco, para, mira. Pero ese pega-pega, eso se sale, pues. ¿Cómo que se sale? Claro, tiene pega-pega, sí, pero ¿se va a salir?
No, ¿cómo lo vas a poner? A poner uno nomás, o sea, el que se pega en, el, en la maleta. El otro no, y acá le ponemos con mágico pegado ahí. ¡Papá, este no! Este... Pero eso se pega, pega. Eso es para asegurar nomás, esto es para asegurar arriba. Yo no quiero, yo lo de mí no me interesa eso, yo voy a cortar esto. Pero fíjate la medida, pues si viene más el otro. Para la luz. Ah, yo quiero un pastillero para meter mis pastillas. No, este es suficiente. Como el verde nomás. Es un pedazo nomás que vamos a poner. ¿En la cita? Sí. Ya, yeah, ok. El tipo nomás que pone. No quiero pastillas nomás. Para no llevar desordenadas mis pastillas. Ya, sí, mamá. Vale. Hoy ya no estás agarrando eso porque ya por las puras. Ya no, ya. Ya no. Eso ya no. Es un gasto en vano ahorita ya. Es un gasto en vano ahorita comprar más cosas. Pues solamente vamos a comprar lo que es necesario nada más para llevar. De ahí no se puede llevar más cosas. ¿Será que voy a llorar? Yo qué sé, Tisha. Acá están los estos que necesito. Pero yo quiero unos frasquitos distintos. No, a mi espalda. Ah, pero una canapa y es esto. Y los que yo te compré a ti ya. ¿Dónde los... está? Ah. Yo lo guardé. O sea, que quiero comprar algo así. Oye, pero no hay acá para... Ah, oh, que me pasa corriente. Para... ¿Cómo se llama? Eso es tissue. ¿Dónde hay...? Yo quiero para la crema, para la crema. Acá está, acá está, acá está, acá está. Este. Quiero para la crema. Para la crema para sus cabezonas de estas niñas. ¿Pero qué? ¡Petillé! Acá hay, ¿ves? Acá hay para meterle acá varias cosas. Eso es lo que ando buscando. Chachita, dile a tu papá, ¿por qué te sacas la casaca? Es el calor. Ay, me pica los ojos. Mira cómo está brillando. Papá se ha ido por otro lado. Me voy a guardar, me voy a agarrar dos de esto, ya que no puedo agarrar más. Ya después le voy a decir a mi mamá dónde venden, pues para poder llevarme de estos, para que me mande. Andrea, ya no estás agarrando más, hijo, ¿ah? Que después no va a entrar en las maletas. Él está agarrando muchas cosas y después no hay. No hay espacio y estamos con el peso, pero fatal, fatal. Ya. Yo agarro dos de estos nomás, ¿ya? ¿Y esto qué es? Eso es para meterle... ¿Esto es la crema? Sí. La neta también regúlalo. Sí, ya le dije, ya le dije. ¿Está ya emociona o está por allá? Él está todo emocionado agarrando cosas. Qué bonitos que han salido, ¿no? ¿Este se llama yogur? Ah, las cejas. Se llama cejas. Estos purificadores. Voy a agarrar uno. He agarrado este pascol. Yo estoy agarrando el esto que tu papá, el otro, que es para poner. Porque yo voy a... ¿Qué? ¿Cuánto está agarrando? Mira. Para la Luca. Está agarrando un montón de cosas el André. Oye, verdad, hay que agarrarle sus guantecitos. Hijo, tu guantecito. Ay, tu hija está loca. Agarró tu guantecito. Esto no, esto es Perú, ahí, André. Sí.
¿Cuál, hola, hijito? Ahí, ahí que mete, ahí que mete, mejor. Ven, hijito, ven. Espérate, espérate, vamos a ver. Ya, ¿esto para quién es? ¿Pastilla o para Luca? Para Luca. ¿Y ese para ti? Sí. Ya. Esta que agarra para su primo. Acá, 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 lo que es para ti. Acá. Acá. ¿Por qué estás llevando su papel, ya, por la oscura, hijo? Es. ¿Para quién es ese? Para mí, porque algo rompió ayer. Qué carrito ayer. Y te más mentiroso. ¿Y este? A ver, ¿a qué va? ¿Vas a botar todo el carro que está ahí en maleta, Andrés? Ay, el Andrés. ¿Para quién es esto? Este es para ahí, no. ¿Los dos? ¿Uno para ti, uno para Luca? Eso de ahí no es para dormir, Sasha. ¿Qué es para dormir? Es para relajar. No, acá. Es que se es ve, uno Sasha. Es uno para Luca, dice. Ya. No, esto no, Andrés. Pero bueno, eso ahí se venden allá, eso se venden allá. No, no, no. Este es para el avión, ¿qué es eso? Ese es para dormir. Ese medio está bien calientito, ni siquiera me fui a mi pie. ¿Su guante para el avión? Sí, acá lo voy a mirar. ¿Qué? Oye, ya no me estén agarrando más cosas, porque después ustedes agarran y de ahí. Ahorita voy allá a agarrar, espérate. No pasa nada, yo no soy como estas. A ver, para el André hay que buscarle. ¿Qué tal así? ¿O del lado chiquito? ¿Andrés es un bonito chiquitito o fue así? Tiene que ser así, porque si... Ay, oh. Por favor, hijo. Arigato. A ver... Tengo que agarrarle así a tu hermano, así como este. Voy a agarrarle de acá. Este. Ya. Ese voy a agarrar al Andrés. Este... Para que no tenga frío. Para que no tenga frío el bebé. Espérate, ¿dónde yo metí el aguante? Ala, ya me colé. Ten cuidado con botar, por favor. Ya. De repente metí otra chompa. No, hijo, eso no. No, ¿pero qué guantes? Solamente yo le agarraba al André porque el André tiene frío, nada más por eso. Yo no. Bueno, yo porque él es muy friolento, se le hiela las manos bien feo. Cuando yo no tengo guantes, bueno, ahí está, estas medias son las que quería comprarme por mi pie que se hincha. Ahí está. Este. Que mi pierna se hincha, hija, y eso es para que no se hinche. ¿Cómo te he hinchado? ¿Tú no has visto mi pierna cómo se me hincha? Estos son los medios de presión. Es que yo pensaba que era lo mismo. ¿Qué te pasa, no? Sí. Ya sé, la André, un poquito más. Agarra, pues. Ya, André. ¿Te puedo grabar? Sí, no, a última hora lo vas a poner. ¿Eh? Espérate, espérate. Ok. Yo... Allá no es al fondo. ¡Uy! ¡Qué bonito! Quiero comprarlo más para llevar. ¡Qué bonito! Ya. Maldito hijo. Es bonito, mira. No está como nuestra mascotita. ¡Ay, este chiquito! Sí, agarra cualquiera nomás. Es para que metas el esto. Para que no lo tengas ahí tirado. Tú lo tienes, ¿verdad? Sí, amor. Así que... Uno nomás agarra. ¿Por qué? Yo también quiero. ¿Hay en la casa ahí? ¿Ahí? Bueno, chicas, sí. Bueno, chicas, ya terminamos de comprar. Y estamos archi cansados. Y hemos comprado unas cosas que faltaban nomás para poner en la... ¡Son boleco! En la maleta. En la maleta en mano, más que todo, para las cremas. ¡Son boleco! Poner este, ¿qué más faltaba? A poner el polaco. El alcohol. ¿Y su polaco? Ese fue de su polaco. ¿Qué más fue lo que tiene Choa? La cambié de la tiza que se ha caído del lado. No se ha estirado. Ni loca son. Párense, oye, que ahí tiene Mike Bernard y está todo sucio. Es el piso. Párense. Ese es alcohol, es malo. No quería chapar, Alberto. Pero que se paró, que se llevó a Andrés. Sí. Ah, no, sí, en negro, su pierna, ¿no? Sí, fíjate que se le pasa un poco ya. Es la casa. Me dio mi cabeza. ¿Qué quiere para ti? Chicken chorizo de... No, mami. O chicken de la hoja. Ya, ese nomás, bueno, no vamos a comprar nada más. Voy a comprar dos de estos. A mí me creo que le gusta la hamburguesa. Yo quiero la hamburguesa. Ya, ya, ya. 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 Ya, ya, ya.
No, a mí me gusta el pollo tampoco. ¿Me? Sí. ¿Qué es esto nomás, señor? ¿Lo este qué es? ¿Cuántas piezas viene? Vienen tres pollos y otro pollo más. Pero mira cuántos pollos vienen, pues vienen cinco. A lo mejor el balde, pues, que viene ocho. Comemos acá y le damos a la M. ¿Y papá? ¿Y viene papá o no viene papá? Pues acá depende, pues amor, acá. Pero te falta. ¿Cómo está? ¿Cuánto pesa? O esto nomás que escoger es. ¿Quieres un poco más o no? Acá viene si quieres esto, si quieres esto. Dos papas, ¿no? No, André. Ya te pide dos papas y aparte tienes tres papas más. O cuatro papas más para llevar a la próxima. Ah, sí, no sé. Bueno, chicas, después que ya me di mi antojo de mi kintaki, pues hemos venido al colegio y mis hijos ya se despidieron y ya nos han dado el papel sobre el certificado del colegio de mis hijas. ¿Cuál plan quieres? Bueno, chicas, nos vemos. Tengo que ir al correo una vez. Y bueno, aprovechar el día porque ustedes saben que se va el sol y se nos va las ganas de hacer las cosas. Así que vamos a aprovechar. Y mañana quiero al hospital. Y mañana, como ya saben, tengo que ir también mis fachas con mis pelos parados. Pero ya, al menos ya estamos avanzando un poco de hacer las cosas. Pues sí, también. Yo quería llorar y ya nada. La traductora le estaba dando un abrazo y mis hijas son más frías. La profesora chata también. Sí, son más frías. Es que es raro a veces encontrar como que japoneses así como que cariñosos. Cariñado con las bebés. Es raro. Pero bueno, pues ya menos ya. Ahora no sé cómo será con Amy Chan. Amy Chan seguro va a salir llorando. Con más correo. Estamos aquí en el Kuroneko, que es el gato negro, que es este para enviar encomienda. Y pues vamos a mandar el carrito. ¿Qué es eso? Este que ayer le cayó la tío. ¿Dónde está este? Bueno, ahí te juegan que tú vas a sacar la caja, ven que la caja es grande. ¿Cómo se ve el cielo por atrás? Está oscureciendo, está tarde. Son las 5 y poco. No aparece. André, huye. Este que me agarra la panza. Espera ahí. Mamá.
ese que elige ese que tenía la mona Cecena. Ese tenía una secreta de niños. Ah, ¿ya? Tenía un trampolín para saltar. ¿Un trampolín? Ajá. Tenía. Yeah. Ese, ahí, ¿ya ves? Ah, él ya sabe, ya. Él sabe qué tienda es la que está allá. Esa, la roja con amarillo. Era una chiquita, pero sí, está que dice que había una bicicleta y que había un trampolín para saltar, dice. Espera, hijita, espera. Ahí dice 16 kilos. ¿No? Pero bien, el otro dice 25, mentiroso, ¿no? ¿Qué cara es esta? Muco jarabe. Bueno, chicas, nos hemos venido acá a hacer hora, como siempre. Ustedes ya saben cómo es nuestra rutina aquí. No llega aquí, yo. Y pues Andrés está acá. Un helicóptero. Por ahí hay un helicóptero. ¿No es avión? No, no es avión, helicóptero. Ah. Helicóptero suena así. ¿Qué es eso? ¿Dónde? ¿Dónde? Un avión. No es el avión, hija, es helicóptero. Ah, ¿dónde está? Allá está. Es helicóptero. Así, así suena el helicóptero, hija. No ve, ma. Ahí está, mira, ahí está. Sí se ve la lucecita nomás apenas en la cámara. Ahí está, ¿ves? ¿Qué tiene verde y...? Así son las luces, pues, hija, para que se... Así son las luces, pues, para que se pueda ver. ¿Qué? Ah, es el helicóptero, hija. Y bueno, acá como pueden ver, acá el colegio ahorita está con la luz prendida. Ay, qué frío. Qué frío, ya. Mi mano. Que voy a ir al baño ya porque de repente está cerrado. Ya. Estés. Y Andrea se quitó el guante y después cuando está con las manos heladas, yo no sé. Qué frío la mano. Ya anda. Qué frío la mano. Qué frío la mano. Mira, está por allá todavía. Ah, por allá está el helicóptero. Y bueno, pues chicas, esos son nuestros días. Nuestros días ahorita tranquilos, pues ahorita que hay en Japón. Son nuestros días, nuestros, podría decir que son nuestros últimos días aquí. Y pues estamos aburridos, estamos un poco cansados. Y la verdad, pues es muy agotador, como ya les he dicho. Ni me veo, chicas, ni me ven. No me veo. Por Dios, bueno, estoy toda... Ay, Dios mío, este semblante que tengo ahorita. Y bueno, hola, chicas, ya llené los frasquitos. ¿Se acuerdan que estaba llenando los frasquitos chiquititos? Pero no lo pude hacer. Y buena idea, chicas, así que muchas gracias a las chicas que me ayudaron a decirme cómo podía hacerlo. Y lo hice con una bolsita, puse la crema en una bolsita y le hice un huequito y lo hice de esa manera. Así que gracias, chicas, por el tip que me dieron. Sí lo pude llenar el frasquito. Yo estaba como que no sabía qué hacer, pero para eso también lo que hice fue llenarle un poquito de agua y mezclarlo un poquito para hacerlo más, ¿cómo se dice? Para hacerlo un poquitito más aguado nada más. Y ahí ya sí pudo ir al baño. Y ahí ya sí se pudo, llenar el frasquito, chicas. Así que ya llené el frasquito con alcohol. Espera, papá, ahorita viene. Le eché alcohol, le eché agua, le eché un Listerine, cepillos de Colino o crema dental. También yo tengo en mi bolsa. Los cepillos de dientes también igual ya tenemos. ¿Qué más? Crema para el cuerpo, también igual tengo. Crema como perfume, así, crema esa es de Victoria's Secret, tengo un poquito porque las otras me las guardé en mi bolso. No, en las otras maletas sí lo guardé. Entonces, solamente tengo un poquitito nada más, como para echarnos un poquito
a la hora que nos lavemos, aunque sea como una lavada de gato, porque uno siempre en el avión uno se da como una lavada de gato. Y ya para al menos huele rico, chicas, no llegar apestosas ni sudosas ni oliendo a popó. Así que ahorita pues acá con mis hijos, chicas, ven como mis ojos están cansados, incluso parece como si hubiese llorado, así se ven, ¿verdad? Bien cansados mis ojos. Hoy día iba a venir Cristina, pues Kimochidol, que ustedes ya saben que es mi amiga. Y pues iba a venir hoy día, pero se ha desanimado la chica esta porque así tiene frío. Bien cobarde la Cristina que no tiene frío, dice. Así que creo que la voy a ver el día domingo para poder despedirme de ella. Porque así nomás no le he visto mucho, chicas. Pues también está ocupada, yo también estaba ocupada. Y no hemos tenido chance de reunirnos como antes. Pero bueno, es una amistad que hemos tenido también años. Y pues aquí ando, pues chicas. Aquí ando tranquila, mi día tranquilo. Ya mañana que me desocupe, ya el domingo y el lunes y los otros días quiero estar tranquila. Quiero como que descansar para ya poder relajarme un poco. Mañana se van a llevar también la cama, que yo le he dicho que mañana que por favor se lleven la cama. Y mi esposo el día domingo va a entregar también el televisor y un colchón. Hay un colchón que sí está enterito. Entonces se lo va a dar a un amigo. Y ya nos deshacemos de cosas, chicas. Ya vamos a deshacernos de más cosas. Hoy día no pude hacer mi maleta, la última que faltaba, pero ya mañana lo hago, mañana en la mañana. Y mañana pues tengo que llevar las maletas para enviarlas por correo, porque tenemos que hacerlo antes para que las maletas lleguen con tiempo y lleguen cuando nosotros estemos ahí en el aeropuerto. Pues ya las maletas solamente nos esperan, nada más, ¿no? Es lo único. Ay, bueno, chicas. Ahorita mi hermano está con Juan. El André que está correteando ahí, ¿ven? Y mis hijas ahí jugando. Y ahorita pues han ido a comprar, que era una cerveza ellos, acá a relajarse un rato. Porque es lo único, chicos, ustedes saben cómo es la vida acá en Japón. Es bien triste, es bien solitaria. Y pues es bien desierto, ustedes saben cómo es acá. A veces es bien deprimente, a veces así, muy triste. Es muy triste, muy aburrida, chicas, de verdad. No, cualquiera se deprime. Cualquiera se deprimiría si alguien que viviera aquí esté acostumbrada a como que a un ambiente. No juegues así. Sí, pero no lo tienes que hacer así. Para eso tienes a tu mamá para que la pueda corregir. Mamá, yo he dicho que tú no puedes porque tú eres más chiquitita. Las niñas son más grandes. Pero yo no puedo ir sola sin ella. Mira, se van a seguir así peleando. Mañana no van a salir nadie. No, pero yo quedé sola. Yo creo... Y bueno. Y bueno, chicas, de ahí nos vemos en tu rato porque estas chiquitas se van a salir matando. Ustedes ya me han visto la paciencia divina que tengo. Y pues. Y así que tienen que darme un premio Nobel por tener harta paciencia. Así que, mis chicas, de ahí nos vemos al rato. De ahí les sigo reportando mi vida cotidiana. Mi vida caótica. Ajá. Y bueno, mis chicas, ahí nos vemos al ratito. Somos los Bulfus. Ahí están los escándalos que no dejan dormir. Bueno, chicas, mis hijas ya están durmiendo. Ahí están mis tres hijas. Y acá para los pies duerme el Juan con el André. Y yo me voy a acomodar al costo de Sashita aquí en este espacio. Y estoy compartiendo mi almohada que ustedes ya vieron. Así que mañana me toca mi última consulta y tenemos que levantarnos temprano. Yo no sé cómo nos vamos a levantar, la verdad. Porque ahorita, ¿qué hora es ya? Yo pensaba que era más tarde. Eso, medianoche. Pero bueno, para nosotros sí, nosotros decimos temprano porque otra vez nos hemos echado muy tarde. Pero bueno, ya mañana tenemos que ir al doctor y bueno, pues vamos a descansar, pues chicas. Nos vemos el día de mañana. Y este vlog se lo subo pues ya, pues mañana creo yo, porque ahorita no me va a dar tiempo de editar y subirlo, así que ya mañana con tranquilidad ya se le subo el video, chicas. Y mañana seguimos con los vlogs. Ya saben, no se olviden siempre dejar el dedito arriba, suscribirse también al canal
Y activar esa campana cuando, porque yo como hago seguido live, en vivos en el blog, pues para que no se queden sin verlo, ¿no? ¿Anthony? Sí. Así que chicas, nos vemos, chicas. Cuídense. Bye, bye.